la mejor forma de sintetizarlo es diciendo que hay que cambiar la definición de progreso, ¿eh? Todos queremos progresar, evidentemente, y todos creemos que la humanidad tiene que progresar. La pregunta es qué significa progresar. Llega un momento en que progresar tendría que significar otra cosa distinta, sobre todo porque hay una parte de la humanidad que todavía progresar significa que tiene que crecer, ¿eh? Hay una parte de la humanidad, dos terceras partes, que progresar para ellos significa crecer. Para nosotros no debería significar crecer. Nosotros nos ha tocado vivir pues una fase seguramente irrepetible, ¿eh? Seguramente irrepetible. Es muy difícil que la humanidad pueda tener otra fase expansiva como hemos tenido nosotros los últimos 100, 150 años, pero también nos corresponde, digamos, la responsabilidad de intentar hacer el salto a otro modelo, porque yo creo que esto es absolutamente insostenible. Me gusta más la palabra desarrollarse, ¿no?, más que crecer, ¿no?, porque uno se puede desarrollar sin crecer, o sea, uno puede desarrollar otras potencialidades, puede desarrollar otras cosas. Es decir, sería eso, centrar, digamos, el máximo de esfuerzos en actividades que nos desarrollen potencialidades, pero que no impliquen un crecimiento de consumos y de flujos energéticos, porque esto es inviable, ¿no? Eso simplemente es que es imposible, o sea, no, ya no es que sea bueno o malo, es que es imposible. O sea, llegará un momento que sea imposible, ¿no? Y cuanto antes nos preparemos y cuanto antes seamos capaces de imaginar un futuro distinto, mejor será. La economía convencional, el mundo es una parte de la economía, ¿no? Es una fuente de recursos, ¿eh? Se supone que ahí pues hay agua y hay petróleo y tal, y la economía es algo que está por encima de esto, ¿no? En cambio la economía, para mí, por lo menos, economía ecológica, lo que me da a entender es que, digamos, que lo primero que hay es un mundo ecológico en el cual esta economía se tiene que desarrollar, y se tiene que desarrollar sin romper todo lo que le da soporte, ¿no?, aceptando que hay unos límites. Yo sí que percibo que hay una receptividad y hay una lógica que la gente entiende, ¿no? Pero claro, a salir de ahí, pues uno se sienta ante la tele y si no tienes un BMW es que eres tonto, y si no tienes un coche, claro, al final la gente se lo acaba creyendo. Entonces yo, cuando me dicen, a ver, entonces ¿qué hay que hacer?, yo digo, pues mira, una cosa muy simple, podemos empezar por algo muy simple, muy simple, muy simple. Una ley que solo tenga un artículo de una línea, ¿eh?, y que diga, la publicidad es delito de incitación al consumo, punto. Se acabó hacer publicidad. No, porque se acabó, porque la publicidad es una máquina de generación de insatisfacciones.